La Dirección de Educación Alternativa del Ministerio de Educación desarrolla varias estrategias de estudio con el propósito de dar respuesta a las necesidades educativas de las personas jóvenes y adultas, además a las prioridades del desarrollo económico de nuestro país. Por lo tanto, el área de educación de adultos del Ministerio de Educación, Delegación Dolores Carazo, realizó el Congreso de Alfabetización y Postalfabetización con la participación de más de 80 protagonistas. En el Congreso se evalúan los avances y logros alcanzados, además de las dificultades que se puedan presentar, con el objetivo de darle seguimiento al proceso formativo de los estudiantes que firmemente tomaron la decisión de aprender a leer y escribir, nos dijo Criselia Muñoz, coordinadora del programa Educación de Adultos en el municipio de Dolores. Obviamente este congreso se está dando para nosotros ver las experiencias que han tenido nuestros protagonistas, nuestros estudiantes desde los años 80 hasta la fecha, y más que todo conocer cómo hemos ido mejorando, cuáles han sido esos avances hasta la actualidad y la importancia que tiene cada uno, ¿verdad?, de estudiar, cada uno de estar en el seguimiento a lo que es la alfabetización y la continuidad educativa. Porque aquí no solo hablamos de lo que es alfabetización, sino también de la continuidad educativa hasta lo que es un bachiller. El profesor Juan José Sánchez Gaitán nos habló de su experiencia como docente de adultos, destacando que el proyecto de alfabetización ha llegado a los lugares más recónditos del departamento de Carazo. No se ha dejado aparte, ¿verdad?, lo que es el casco rural, en donde se mantenía, ¿verdad?, como una marginación. Este programa, ¿verdad?, se ha metido a más a fondo, se ha ido, ¿verdad?, hasta los lugares más profundos, se puede decir, ¿verdad?, hasta lograr al último, buscar, ¿verdad?, ese último que dice, ¿verdad?, que no podía leer, que no podía escribir. Entonces sí, ¿verdad?, miramos que es un buen camino, el gobierno está haciendo, ¿verdad?, lo mejor, se puede decir, ¿verdad?, por alcanzar esas metas, y es una meta bastante, podemos decir, ¿verdad?, ardua, porque todavía se encuentran personas, ¿verdad?, ya de bastante edad que no pueden, ¿verdad?, leer, no pueden escribir, pero sí vamos por buen camino porque se ha visto un cambio, se ha visto, ¿verdad?, mejoría en ese aspecto. La señora Claudia Lazos agradece al gobierno sandinista por la oportunidad que le brindaron de aprender a leer y escribir independientemente de su edad. En el Congreso se contó con la participación de las y los protagonistas que han logrado un nivel de aprendizaje, Juventud Sandinista, Promotoría Solidaria, Educadores y la visita de la sede central del Ministerio de Educación a nivel nacional. Francisco Rojas Andino, más noticias en menos tiempo.